Bienvenidos a una mesa de análisis diferente, donde se aborda el debate, la crítica, la opinión y hasta lo más inesperado del acontecer informativo. Radar Político, con los principales analistas del estado de Sinaloa. Radar Político, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radar Político, su mesa de análisis aquí en Nova Radio. Mire, ya está con nosotros nuestro amigo Víctor Gandarilla y a nombre de Jaime Antonio Flores Urías, anfitrión de esta mesa de análisis, le doy la bienvenida. Igualmente pues... En unos minutos se presume que estará acompañándonos Gregorio García desde la ciudad de Culiacán. Y se presume que Jaime Antonio Flores Urias, director de Nova Radio y también anfitrión de esta mesa de análisis, se presume que estará por allá con Gregorio en la ciudad de Culiacán. Hay que estar al pendiente. Si no les ponemos tache, usted ya sabe qué tal, Víctor. Muy buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas. Eh, hoy pues ya es viernes, Ramón, ya es viernes. Ya es viernes, Víctor. Desde, desde muy temprano <laughs> me di cuenta de eso porque <laughs> yo la verdad se me ha hecho eterna esta semana con la cuestión de los agricultores, cómo ha venido evolucionando la situación. El día de ayer, déjame comentarte que estuvo muy cansado. Yo la verdad terminé agotado eh, el día de ayer con la cuestión. De, eh, pues prácticamente todo el día estuvimos allá, tú también estuviste allá conmigo. Luego volvimos a ir por la tarde porque se rumoraba que los estaban desalojando. Eh, pues se entregaron también los agricultores, hay que comentarlo, a un victimismo. Que está bien si ven, si detectan por ahí patrullas estatales, pues está bien que se alerten, pero eh, de alguna manera no manejaron la información de una manera muy oportuna. Y nosotros pensamos que era prácticamente el desalojo. Y eso, quieras que no prende las alarmas, te es un foco rojo al final gracias a dios se trató de un malentendido no había nada únicamente cinco patrullas víctor por ahí vigilando la situación que no se desbocara nada eh, pero sí fue una semana bastante cansada con este tema con la manifestación con la toma y pues con lo que ha venido de eh, pues generándose en este sentido agropecuario también ya vemos que hay repercusiones en Guamúchil en Culiacán en el sur de Sonora entonces, una situación cada vez más negra para los agricultores. Víctor. Fíjate que sí, este, vamos haciendo, si quieres, un poquito de cronología. Eh, ellos amenazaron desde la semana pasada que el día lunes eh, estarían tomando las instalaciones de Pemex, específicamente la, la primera toma que fue la de Topolobampo, cosa que cumplieron, lo hicieron de manera, digamos, ordenada, por darle un término. Y se plantaron el día lunes, posteriormente se plantaron en Huamuchil y casi casi de manera simultánea en Culiacán, en las diferentes este, distribuidoras o donde llega el combustible para ser distribuido en las gasolineras de Pemex. Sin embargo, eh, como lo has venido diciendo, hemos venido dándole un seguimiento, hemos estado con los productores aquí en Topoc, que han venido viviendo desde el primer inicio, o desde el inicio vaya, el día lunes. Este, pues situaciones que llaman mucho la atención y que hemos dicho en la mesa anteriormente. Eh, yo he visto y lo he dicho en esta mesa que veo muy desorganizada la gestión que se está haciendo eh, por parte, en este caso, del gobernador. Eh, lo he dicho también en esta mesa. El gobernador este, ha estado muy atento en el tema, pero es un tema que lo rebasa, que es un tema donde el gobierno federal es propiamente el que va a poder darle solución a este tema de los productores. Sin embargo, hay que decirlo, pues este no se ha acercado a ningún senador, no se ha acercado a ningún diputado. Ellos los productores quitaron de la mesa a Serapio Vargas, que es el que está al frente de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado. Tampoco quisieron hablar con el secretario este, de agricultura, eh, ¿cómo se llama? Jaime, Montes, Jaime no lo quieren Montes, ver ni en pintura, no dice lo bollo. quisieron ver. Bueno, eso es, un mal, eso es un mal antecedente. Y ya estando ahí en los días, ahora en la semana, pues primeramente tuvieron la visita del secretario de gobierno, seguramente para pedirles, pues de manera eh, pacífica, que pues retiraran, puesto que ya está, eh, digamos, agendado para este próximo lunes en la Secretaría de Gobernación ser atendidos por el secretario Adán Augusto. Eh, todos los productores o los líderes de estos productores. Posteriormente vino el secretario de, de seguridad, que bueno, hizo un llamamiento ahí diciendo pues que estaba pues haciendo casi casi el favor de que no interviniera la Guardia Nacional para desalojarlos, cosa que tampoco los productores accedieron. Y sin embargo, a partir de ahí se empezó a sentir una tensión, eh, hay que decirlo eh, en su justa dimensión, no... Ha entrado la fuerza pública. Sin embargo, pues se dan sus rondines, llegan de repente muchas patrullas y se van. Nosotros nos tocó ya la última, pues eran cinco patrullas de la policía estatal. Este, pues pareciera de alguna manera que están entre, digamos, pues, si no provocando, haciendo presencia, que también genera tensión cuando están las fuerzas este, armadas, en este caso, eh, la fuerza municipal o estatal. Pues sí genera atención, porque ya lo vivimos cuando estuvimos por allá. Claro. Sí se genera una tensión, un ambiente ahí raro. Pero los productores están tranquilos, yo los vi, este, están bien organizados, están bien apostados. La verdad, en circunstancias nada fáciles, porque pues ha hecho mucho calor en estos días. Llega una hora de los jejenes que se pone casi, casi, este, pues insoportable. También vimos acciones en Culiacán. Eh, ya medio violentas por, o violentas por decirlo así porque sí, movieron no. prácticamente a peso movieron una patrulla de la policía municipal y hay que decirlo también la policía municipal no reaccionó o sea no entró en esa en esa dinámica ahora bien ya los productores pues ya llegaron a hoy a su prácticamente el fin de semana y creo que la estrategia no está mal el hecho de que haberse levantado pues prácticamente eh, ablandan el movimiento Van, tienen que hacerlo y, y no pueden levantarse hasta que vayan a la mesa de negociación y dependiendo de lo que se acuerde en la mesa de negociación y se le dé una solución a esto pues inmediatamente levantarse y pues adel, eh, asegurarse pues de que las cosas estén en perfecta calma hay que decirlo y hay que decirlo a todas las personas que nos escuchan y nos ven se ha mencionado mucho que, hay des, que va a haber desabasto de combustible no es cierto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar algunas gasolineras eh, aquí en la entidad. Y sí es cierto que se está abasteciendo de otro lugar, se están abasteciendo directamente de Guaymas, Guaymas y se están abasteciendo de privados que les venden combustible sí, claro. a las gasolineras. Eh, no ha habido aumento del combustible, no hay escasez hasta el día de hoy. Esperemos que esto siga de esa misma manera. Pero pues este hay que esperar, hay que esperar qué pasa en los próximos días, particularmente el día lunes, se acerca el fin de semana. Yo la verdad pensé que el, que el, que el movimiento se iba pues prácticamente a, a diluir por el día de la madre, porque Ajá. era un día muy importante donde los productores, o muchos de los productores, o todo el mundo quiere estar con su mamá. Sin embargo, pues tan organizados está que se rotaron para estar unos y otros. Sí, claro. Hombre. Y el día 10 el día, el día, el día de, de mayo ahí estuvieron y el día 11 estaban todos otra vez ahí puestos. No sé qué otras este, eh, cosas has captado o has captado de, los, de las personas que están ya ahí, que siguen, que ya tienen muchos días. ¿Y qué es lo que te han comentado de las visitas que hemos tenido por allá? Pues mira, Víctor, también un punto que tocabas este, sobre la carencia de combustible. Ya el alcalde de Aome, Gerardo Vargas, eh, pues precisó que aquí en, en los mochis al menos no se han presentado pues eh, compras de pánico en gasolineras. Al menos esta es la información que le han proporcionado los eh, líderes gasolineros de acá del norte del estado y que pues al final del día la gasolina que se comercializa aquí en la ciudad de los mochis es importada como bien lo comentas entonces descartado completamente cualquier clase de eh, desabasto de combustible y en torno pues a las manifestaciones de los agricultores es que los liderazgos pues tienen ya temor de que ahora en la visita a la ciudad de méxico se les vaya a tratar de imputar algún cargo un audio que se difundió a tempranas horas de Baltasar eh, Valdés, uno de los líderes, el líder maicero, si la memoria no me falla, pues es que prácticamente temen que cuando lleguen a la Ciudad de México los vayan a agarrar en ese momento y pues ya que se estén formulando alguna especie de cargos en su contra, que Víctor, eh, antes me imagino no había tanta problemática porque ya la obra, la 4T, satanizó de plano la toma de vialidades. Eh, dicen ellos viales para, para para la república o para el interés nacional entonces eh, en ese tema pues mínimo ahora sí les van a avisar que tienen una carpeta de investigación o como antes que directamente sucedían cosas indeseables entre los manifestantes o cosas pero, ve peores, veas a ver tú. Pero tengo información Habría que corroborarlo nada más, que dos de los tres líderes que andan por ahí ya están amparados, ¿no? Ah, sí, sí, es, sí. Ellos ya están amparados sí, ante ellos una ya, eventual ¿sí? esta situación. Dios cosa que, que, pues bueno, este es una precaución y es un es un tema que la ley eh, y la constitución lo permite ante una eventual abuso de autoridad o, o que se vulneren sus derechos. Sin embargo, eh, entrando ya al tema de la forma como se está. Eh, digamos generando el andamiaje o la estructura de cómo se va a hacer la operación pues como lo hemos venido diciendo y lo he dicho varias veces en esta mesa ya van tarde muy ya, tarde. ya ahorita la cosecha ya está en su pleno apogeo al 40% en el valle del Carrizo hay nomás entonces este ya se está entregando a las diferentes bodegas a qué precio pues al precio que se lo pagan al que que anda o al que puedan o al que puedan negociar Obviamente, pues con los castigos que siempre se hacen, que es la humedad, las impurezas, etcétera. Entonces, eh, pues ya, ya prácticamente la negociación está en, eh, en la parte más alta de la cosecha del maíz. Y eh, entonces, pues ya los productores, eh, si alguien por ahí mencionó que iban a dejar el maíz, no es cierto. Tienen que recogerlo, tienen que comercializarlo al precio que esté. Y ahora sí que de lo, de lo perdido lo ganado, o sea, tendrán que. Que este, pues a entrar en esa situación, a lo mejor de un mal precio, mientras se resuelve y tal vez con las boletas o las facturas que puedan hacer, a lo mejor encontrar. Ese diferencial que se los paguen en un momento tardío. Sin embargo. A ver, Víctor, un tema que a mí me brincó mucho el día que estuvieron los productores ya sumándose del sur de Sonora, es que ellos comentan que en la ley de desarrollo sustentable, pues prácticamente la ley de las SADER, no sé si lo estoy diciendo mal, hay un recurso donde ellos pueden negociar con los industriales y que, aparte del precio base, los industriales les den un bono extra de no sé si. ¿Qué tan real sea esta información? Si sea nada más allá en Sonora o qué sabes tú al respecto. Mira, las leyes, este, las políticas públicas federales son a nivel nacional. Ajá. O sea, no se diferencia para unos y otros productores. Okay. Simplemente por, por ahora sí que por rama de, de producción. Sí, efectivamente existía un tema ahí que tiene que ver con los productores. No es dinero, hay que decirlo, no es dinero de los productores. Ajá. Es dinero del gobierno federal. A través vi, de los. A través de los acopiadores. Ok. Y cómo lo hacen, bueno, porque tienen la certeza que se entregó el producto, hay una factura, hay una, hay una boleta de, de, de la báscula, donde, donde taran cuántas este, toneladas se entregaron, y en base a eso y con los datos que les piden de eh, fiscales y demás, pues se les da la diferencia, o se les daba la diferencia. O sea, ya después de la comercialización, es, digamos el gobierno federal entra al quite y dice va para que es, no. Es el momento de la entrega, Ajá. ahí se les asigna y se va asignando hasta que se agota. Muy bien. porque eres una bolsa, sin embargo no lo sé, eso, eso era anteriormente, no lo sé y tendría que echarme un clavado qué tanto se le asignó del presupuesto de este año para ese efecto, tengo entendido que prácticamente es nulo el recurso que se está asignado para ese, para ese efecto ¿qué pasó? ¿qué nos, qué, qué nos pasó en, en esta digamos en esta historia que viven todos los productores todos los años? pues el año pasado no hubo necesidad que el gobierno entrara, es una realidad Ajá. Los precios y la paridad de dólar era muy atractivo. Y bueno, todos los que sembraron maíz y en la parte del trigo, pues salieron bien, salieron bien, este, pudieron pagar sus créditos en, en tiempo y forma, entregaron a las bodegas. De hecho, las bodegas andaban buscando por primera vez en mucho tiempo quién les vendiera, pues, porque eh, prácticamente se arrebataban el maíz. Hoy siguen comprando, hay que decirlo, los, pro, los que acopian el grano siguen comprando maíz. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos con Monsanto, con este, Maceca, con Minza, eh, con cualquier, con Pioneer, con cualquiera de las grandes casas de comercializadoras o que tienen que ver con, con el tema del maíz. Y entonces ellos tienen que cumplir esos contratos o en algunos casos, ese tipo de compañías, que son compañías transnacionales, muchas de ellas, eh, rentan el servicio de, esto, de este acopio de grano. Número dos, y lo he dicho anteriormente en, en el programa. Eh, Segalmex quiere, quiere entrar o se le está pidiendo que entre al, a la parte de, de poder dar un precio base o formular toda la, la estructura y el andamiaje para efecto de poder eh, recibir, eh, sacar un millón ochocientas toneladas de, del mercado. Pero la pregunta es: ¿a dónde la va a llevar Segalmex? ¿La va a tener ahí parada? En los granos hasta que le encuentre salida, pero esas bodegas, ¿qué pasa? Las bodegas normalmente reciben y vuelven a sacar el grano, o sea, rellenan los, los silos una o dos o hasta tres veces, dependiendo de sus capacidades y los, y los este, contratos comerciales. Entonces, un millón ochocientas no es que salgan del mercado, van a tener silos, van a tener parados un millón ochocientas mil toneladas en silos. Que deben de estar dando vuelta claro. y para que el maíz se vaya a los diferentes este, digamos, eh, consumidores finales o los que le van a dar una transformación a este producto. Entonces, no es la solución, porque no se va a abaratar, no va a haber un cambio en ese sentido. Simplemente vas a entorpecer el eh, acopio propiamente y se va a mantener aquí por un tiempo. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Y lo que sí sabemos. Es que no hay capacidad para que se hayan silos nuevos, no hay silos nuevos, los silos ya están, los silos están ya comprometidos desde la temporada pasada y seguramente se comprometieron con tiempo en este año porque pensaron que iba a tener buen precio, pues, al finalizar la cosecha, entonces hacen contratos y ya fue un contrato, pues, tienes que asumir las consecuencias de ese contrato y, y, y recibir el, el grano para poderlo comercializar. Entonces, pues, ese es uno de los problemas que yo estoy viendo. El otro problema es, ok, ya sin, vamos a suponer que ya se ha asignado un silo, que ya lo tengan detectado. Los hilos normalmente están cerca de las regiones donde se cosechan. Tú no vas a mover un maíz digamos, desde el lado de, de, del, del carrizo, para llevarlo hasta Culiacán, por darte un ejemplo, o para llevarlo hasta Huamut. Eso es un costo. Sí, porque tienes que pagar el flete. Tienes que pagar, exacto, y se lo paga el productor. Sí, claro. O a veces, a veces, en algunas ocasiones, cuando hay una buena negociación y tiene muy buen precio, pues el que almacena, pues a, hace hace esa negociación y lo paga o se lo descuenta al productor. Esa es otra. Dos. Ok, ¿quién va a recibir? El que reciba, vamos a suponer que es una, una un SILO que es contratado por Segalmex, lo recibe. ¿En qué momento se lo paga? ¿Dónde? ¿Cuál es la forma que va a ser? ¿Dónde está el dinero asignado? Ya prácticamente todos los fondos del gobierno federal pues se han ido acabando y es un tema que ahorita vamos a ir hablando a más adelante. Este, pues no hay un dinero. ¿Cuánto, cuánto vale? ¿Cuánto vale? esta diferencia de precio pues estamos hablando de 14 mil millones de pesos más menos ahí no más eh, eh, esa diferencia de los mil quinientos o dos mil pesos que se tengan que dar para llegar al precio que se está buscando de los siete mil que hay que decirlo también el año pasado oscilaba entre los seis mil quinientos, seis mil novecientos, siete mil, hasta siete mil doscientos llegaron a pagar algunos maíces, ¿no? Y es que como se ha comentado por ahí, los agricultores saldrían bien con seis mil doscientos, pero ellos lo que quieren, me imagino, es estirar el chicle hasta donde les dé, ¿no? Y no está de más pedir. Pues mira, eso de salir bien es relativo, porque mira, los que tienen tierras propias, pues bueno, no pagan renta. Claro, y ahí, pues, más o menos salen y terminan, pues, este, digamos, eh, tablas, por decirlo así, porque también de ahí, de esos recursos, pues, viven el día a día, ¿no? Ya la diferencia, hablar de 6,500 mil quinientos, mil 800, pues, ya hay una pequeña, hay que decirlo, pequeña utilidad, porque estamos hablando de los pequeños productores. Los grandes productores, obviamente, a mayor volumen, pues, mayor ingreso. O sea, ese es, ese es algo, es una. Es una máxima natural económica que, pues a mayor, a mayor extensión, pues mayor ingreso, y, más, y mayor gasto, por supuesto. Sí, claro. Pero este yo veo muy lejos, porque estamos hablando que oscila ahorita más o menos por los cinco mil pesos, cinco mil cuatrocientos, cuatro mil ochocientos, eh, en lo que está en el mercado internacional. Obviamente hay un, hay un, una parte ahí que anda por los 61 dólares, que es lo que lo hace llegar a los cinco mil pesos, pero. De ahí hasta los 6500 pues ya estás hablando de, de más de mil pesos, o mil pesos, o mil quinientos pesos por tonelada, pues ya, ya suma, ya, ya marca, ¿no? Y pues los el promedio aproximado anda entre los cuarenta y ocho mil y cincuenta mil pesos por hectárea para poder sacar este una hectárea de maíz. Entonces, esa es la parte que tienen para efecto de poder entregar el maíz. No hay claridad, no hay reglas de operación, no hay transparencia, no sabemos de dónde va a salir el recurso. Bueno, yo sí sé, va a salir de Hacienda, pero, pero de haber va a ser la forma que lo va a hacer. Entonces, hay que decirlo, y lo he dicho varias veces, el gobernador es el único gobernador, Rocha Moya, que por lo menos ha querido encabezar o ha encabezado las gestiones para que se les atienda en el gobierno federal. Que ni siquiera tenían que haber hecho eso, hombre. Te, se viene el problema, los llaman y no, no había necesidad de llegar a este punto, pero el tiempo lo dejaron correr. Y hay que decirlo: ni el gobernador de Sonora, ni la gobernadora de Baja California, ni ningún otro gobernador ha levantado la mano y decir, ¿saben qué, señores? Yo me acerco porque tengo este problema, me interesan mis productores de mi estado y nos sumamos. Y sin embargo, pues sí parece que hoy los productores, o por lo menos así se ha visto, los del sur de Sonora inmediatamente levantan la voz cuando les llaman los productores de acá de, del norte de Sinaloa. Entonces, pues este tema, si no se, si no se lleva con claridad, si no este, se cuida en eh, las próximas horas previo a la, a la reunión, pues se puede salir de, de control. Y pues yo, yo aquí veo que la autoridad pues tiene que ser este muy cuidadosa. Ellos eh, hay que decirlo, se han manifestado de manera pacífica, entre comillas, por decirlo así, porque así no es. han, no han violentado las instalaciones, simplemente se han apostado afuera de, de, de las instalaciones de Pemex, y lo que están haciendo es que no permiten que ni entre ni que salga combustible. A ver, Víctor, aquí nos comenta ya Sofía Ontiveros, ¿a poco no se terminará o escaseará la gasolina en Sinaloa, Sofía? Pues como ya te comentábamos hace algunos momentos, al menos en el norte de Sinaloa queda descartado, en el centro de la, del estado ya se han registrado algunas compras de pánico de acuerdo a la, al a lo que comentan las autoridades. Sin embargo, pues llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. Ya el lunes los agricultores van a ser recibidos por Adán Augusto López Hernández. Esperemos que haya una resolución más o menos favorable para este productor, porque sin maíz, sin campo, sin, sin, maíz, no hay, no hay sin maíz no hay país. Hay, hay que decir algo, ¿eh? que yo espero equivocarme, <laughs> de verdad que <laughs> espero equivocarme de todo corazón, pero es quincena. Y normalmente en las quincenas muchas personas llenan su tanque. Entonces, espero yo que sea suficiente lo que hay. Pero lo que nos han dicho en las gasolineras que hemos visitado aquí en el norte de Sinaloa es que, sí es que se han estado surtiendo el lunes sin ningún problema. El martes sin ningún problema. Miércoles sin ningún problema. Este, ayer jueves sin ningún problema. ¿Y cómo surten? Bueno, van surtiendo según las necesidades de lo que se va agotando. Y nunca de las gasolineras que hemos visitado ni siquiera han llegado a la mitad de sus tanques para efecto de, de rellenar digamos de emergencia, ¿no? No ha subido el precio, se sigue moviendo el, el tema, hay que ver, hay que hablar con los productor, digo, con los transportistas, si han tenido algún problema en las gasolineras, que ellos, ellos sí, en realidad utilizan este pues grandes cantidades de diésel, claro. y si han tenido algún problema, yo hasta ahorita no tengo registrado, no tengo conocimiento de que haya habido alguna situación de ese tipo. Entonces, para efecto de la pregunta de la persona que está diciendo, yo hasta ahorita no veo que vaya a haber por lo menos de aquí a la negociación que es el día lunes no hay problema. Si esto se prolonga, bueno, ya sería otro tema y hay que verlo. Pero Pemex es una empresa que está programada para esto. Están sacando de otro lado o están trayendo de otro lado y hay que decirlo. Muchas de las gasolineras que no son propiamente marca Pemex, que son marca privadas o libres como le llaman, ellos se abastecen de, de combustible eh, de los Estados Unidos importado. Y hay también importadores privados que surten a estas gasolineras. Entonces, pues bueno, esa parte es, parece que está garantizada. Ahorita lo que importa es cómo van a salir los productores y ver un poquito, un poquito más alto de miras qué va a pasar el ciclo que viene. Si los productores no llegan a los precios que están buscando, pues lamentablemente, primeramente, pues van a perder el primavera-verano de entrada. Y segundo... Pues muchos de ellos ya no van a tener la posibilidad de sembrar otra vez grano en la temporada que viene. A ver, Roberto Piña, plebes, ¿cuántos heridos creen que saldrán el lunes o martes? A ver, Roberto, ¿en qué sentido de herida? <laughs> A ver, primera que, primero que nada, sí, si el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández, no les resuelve positivamente, pues ahí están las urnas, ahí está el 2024, así que él principalmente y Morena serían los heridos. Eh, como consecuencia de una negociación negativa para el campo Víctor tú cómo ves mira yo creo que también hay que decir esto y es la, muy lamentable lo hemos dicho que ninguno de los diputados federales llámese de cualquier partido casi senadores son, son senadores <laughs> se han acercado y esto lo pudieron haber previsto desde el presupuesto claro eso fue en noviembre en noviembre del año pasado se le pudo haber asignado como se ha venido asignado a lo largo de los años Recurso específico, además, les quitaron el procampo, les quitaron muchos de los apoyos que tenían para efecto de poder este, sembrar. Porque hay que decirlo: a pesar de que en el norte o noroeste del país, eh, esta agricultura es la, la agricultura comercial, a diferencia de la agricultura de autoconsumo que son en los países, digo, los estados del sur, Oaxaca, eh, Chiapas, etcétera, aquí sí, aquí sí, sí, sí pega todo lo que son los insumos y la verdad es que muchos de los insumos subieron y nunca bajaron a pesar de que hemos tenido una paridad pues un peso fuerte en los últimos meses se y, supone. y este pues el dólar eh, pues están comprando pues prácticamente he visto que hasta 16 y tantos está el dólar en algunos días y eso pues no se vio reflejado pero bueno eso ya es historia ahorita lo importante es qué va a pasar el lunes la reunión que van a tener esperemos que no haya detenciones esperemos que esto no se polarice más y sí, sí hay que decirle a los legisladores federales y a los funcionarios federales que la verdad es que dejaron solos a los productores, particularmente de Sinaloa, Sonora y Baja California, para este ciclo agrícola otoño-invierno, que prácticamente se ha vuelto una. Una película de terror para los productores. A ver, Ramón Martínez nos comenta: ya no hay nada para el campo, el campo está moribundo, gracias al morenismo. Leticia Hernández, el secretario de gobernación, trae la brújula perdida, como dijeron los líderes del movimiento de los agricultores. Pues sin duda, Roberto Piña, andan, Adán anda más perdido que un machi, güey. Eduardo Santana, el peje peleando con Loret, Rocha peleando con la UAS y Adán peleando con la Vitola y Marcelo. ¿Ustedes creen que los que mencione tienen la capacidad de sacar adelante el asunto? Dice que. Mira, lo que es una realidad, y eso hay que decirlo: el gobierno federal sí tiene capacidad para Debería tenerla, Víctor. Tiene la capacidad. El problema es que no. O sea, tiene la capacidad económica, a eso me refiero. El problema es que no se generaron políticas públicas con antelación y la verdad es y esto lo estamos viviendo hoy en Sinaloa es que hay un nulo interés por el campo mexicano por parte de hay que decirlo también, la 4T no le interesa el campo mexicano, porque lo estamos viendo, no les interesó a sus diputados federales, no les interesó a sus senadores, no les interesó a los funcionarios que tienen ahí, ninguno Ninguno puso nada en la mesa para efecto de lo que viene. Y vienen cosas más hacia adelante. Hay cosas que vienen adelante de otros productos que no estamos viendo. Viene el Bajío también. El Bajío va a tener su temporada y vamos a ver qué precios van a tener. Y allá también son otro, son otro tanto de, te, de toneladas que también se tienen que comercializar. Entonces, hay que decirlo. No se previó esto. Yo espero de todo corazón. Sin embargo, veo muy, muy, muy complicado que se genere ya de manera inmediata algo para poder este dar pues prácticamente un mejoralito alito a al problema que se está dando en el campo mexicano particularmente en el norte y noroeste del, del país a ver Alfredo Arechiga no estoy de acuerdo Víctor en el gobierno federal como estatal no hay un personaje que pueda sacar el, adelante el asunto sin tanto daño colateral es correcto es lo que acabo de decir o sea, el gobierno federal como gobierno tiene los medios para hacerlo. Que no haya políticas públicas, eh, que no se hayan generado políticas públicas para el campo mexicano, que no se haya previsto desde la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores en el presupuesto para el ejercicio de este año, pues eso es parte también, ellos son parte de todo este andamiaje. Y que el presidente tampoco mande las líneas para que el campo mexicano, y en este caso, genere todas y cada una de las condiciones de las políticas públicas para efecto de que puedan pagar o llegar a salvar a los productores ante un eventual precio como el que se está dando ahorita, pues ese es, ese es un tema de voluntad, no de capacidad. Víctor, sin duda, pues este cambio que había prometido Andrés Manuel López Obrador en la situación para los agricultores caería en la categoría de promesas sin cumplir de Morena. En este sentido, pues promesas que no cumplió este gobierno, que hay bastantes. Para mí directamente la desmilitarización del país cuando prácticamente bastantes fondos, recursos... Obras y asignaciones, pues han ido directamente a las fuerzas castrenses, sin mediar ninguna especie de, 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 de disimulo por parte del gobierno federal. Igualmente se había comprometido Andrés Manuel López Obrador con transmitir el mando de la Guardia Nacional a instituciones civiles, y ahí vemos cómo quiso entregarlo directamente a la Sedena. Bastantes promesas sin cumplir y sin cumplir por parte de, de Morena, de López Obrador, ¿no? Pues mira. Eh, el día de hoy eh, vi una noticia con el tema de la vacuna Patria, creo que se llama. La, pa... la famosa vacuna Patria para el COVID. Tarde, ya que se Qué acabó curioso, la... sale hoy cuando ya prácticamente a nivel mundial se levanta el tema de la pandemia. No, pues no. Tú sabes que fueron más de 500 millones de pesos que se generaron, obviamente sin laboratorios, sin asignaciones este, claras, sin transparencia y pues no le correspondía al gobierno, sino a lo que le correspondía al gobierno hacer, era hacer las alianzas necesarias con los que se dedican a hacer ese tipo de, de de medicamentos, o en este caso vacunas, como fue pfizer, la modena, astrazeneca, etcétera. y pues hacer lo que se hizo comprar y tan, tan pero no tratar de generar una, una este, vacuna con un nombre políticamente, este, con toda la intención. y ahora, salen pues que, que ya casi está o que ya va a estar, pero pues sale cuando ya prácticamente el COVID a nivel mundial, pues ya está controlado. Entonces, esa es una de las más nuevas, pero si hacemos una cronología, la forma como se manejó la pandemia, pues dejó muchísimo que desear en este país. Bastante. Este, la verdad que tuvimos, se vio exhibida eh, todo lo que no se hizo en el tema propiamente de de seguridad de salud, o propiamente de salud, donde pues había gente prácticamente en la calle, este, queriéndose poder ser atendida, donde se perdieron muchas vidas humanas de adultos, eh, jóvenes y hasta niños por este problema. Y hoy salen a sacar este tema de que sacan la vacuna con patria, pues la verdad es que deja mucho que decir. Y pues empezamos a hacer una cronología en reversa, pues de ahí nos vamos con el Tren Maya. Que al día de hoy ha costado prácticamente casi más de tres veces. El aeropuerto Felipe Ángeles, que costó Inoperante, más del doble, completamente. Inoperante, ya tiene meses, que solamente se hizo como eh, bombo y platillo, que seguramente y se habla mucho del tema de que fue una negociación con el presidente, pues ya ves que pasó el tema de Culiacanazo, etcétera, etcétera, y vinieron una serie de detenciones, casualmente, después de la llegada de ese, el, el Air Force One a, a este aeropuerto. Que también pues está inoperante. la ¿Cómo se llama la planta? La mil bocas. Tres bocas. <laughs> la mil bocas, porque ya ha costado tres o cuatro veces del valor inicial, que tampoco se ha terminado ni ha generado un solo litro de combustible. Luego se dijo que se iba a sacar al ejército de las calles, y todo parece e indica que es al revés. Tiene el fideocomiso de turismo, tiene la operación, hoy la vigilancia de la, del cielo aéreo mexicano tiene también este ya el contrato o la operación del tren maya de por vida de manera indefinida que por cierto no se ha terminado y además está siendo construido también con empresas del ejército. Y así podemos ir enumerando una serie de cosas que se están dando, pero lo más lamentable del hecho es la transparencia de lo que más se hablaba y se se decía que Sí, va a ser. Y ahorita está, está este, sucede haciendo un comentario de los bancos del bienestar, que tuvimos la oportunidad esta semana, la visita de la secretaria del bienestar, que son unos bancos muy pequeños, hay que decirlo, y me la verdad que fue muy lamentable lo que yo escuché ahí, que le decía a la gente, y tráigase su banquito, porque a lo mejor va a esperar un rato y no tenemos sillas para ustedes, pero seguramente van a ser atendidos. ¿Cómo que tráigase su banquito a un banco? Eso sí, hay que decirlo. Lo están poniendo prácticamente en el norte, pues pusieron creo que cinco o seis en lugares que no hay bancos de la, de la banca privada. Y bueno, eso sí es, sí hay que decirlo, pues es una facilidad que se les da. Pero esos bancos, pues, dinero de dónde, cómo, cuándo, etcétera, pues hay que verlo, ¿no? El banco del bienestar, desaparecieron la financiera rural. Entonces. Lo que parecía toda una promesa, pues hoy se está viendo que la 4T, pues se está perdiendo. Tenemos prácticamente ya a dos semanas o tres, creo, la elección de Estado de México y Coahuila, y todo indica que Coahuila lo va a ganar la coalición y Estado de México está prácticamente empatado con muchas posibilidades de perderlo. Entonces, pues la 4T prácticamente se perdió en el tiempo tienen hicieron lo, hay que decirlo también lograron cosas que ni en su mejor momento lo logró el PRI ni en su momo, mejor momento lo logró el PAN que fue todas las gobernaturas que sacaron en menos de seis años víctor ahí nos comentaban ustedes creen que la que la comitiva que acudirá a la Ciudad de México el lunes traiga buenas noticias me imagino de productores agrícolas tú qué vaticinas para el día lunes mira la verdad yo desearía de todo corazón que llegaran con con una respuesta eh, clara y suficiente. Hay que decir, que usa esa palabra? Suficiente para el problema. Yo tengo muchas dudas, muchas dudas de cómo lo van a operar, puesto que estamos prácticamente en el quinto año de gobierno y lo que ha venido dándose desde el primer año de gobierno hasta esta fecha, pues ha sido un desmantelamiento del campo mexicano, particularmente de la actividad primaria no se ha creado este nuevos programas y si nos vamos a los pesqueros o a los pescadores, pues igual, y si nos vamos al ganado, a los ganaderos, igual, o sea, el campo mexicano y la soberanía alimentaria en México no es una prioridad de este gobierno, hay que decirlo con todas las palabras y pues para muestras hay mil motones, ¿no? La, y respondiendo a la pregunta, yo espero que sí salgan con alguna respuesta favorable, pero no veo no veo cómo lo van a hacer. No, pues yo igual, lo, me gustaría por el bien de los productores, por su integridad, por ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Yo sinceramente, Víctor, cuando vi que llegaron los los estatales y vi que los agricultores empezaron a agarrarse los de las manos enfrente de los tractores, se me anudó la garganta. Dije, "Ay, va a haber va a haber golpes ahorita, va a haber trancazos." Afortunadamente se dio un diálogo eh, contenido, los agricultores no se dejaron, pro, eh, pues ahora sí que, que provocar por las fuerzas del orden, al final del día eran no sé treinta. 30 camionetas que llegaron ahí estatales blindadas, más el bonche de elementos de la Guardia Nacional. Yo sí sentí que la situación ya estaba a punto de descontrolarse. Afortunadamente no fue así. Cristóbal Castañeda fue muy inteligente al transmitir un mensaje por parte de, del gobernador donde les decía que si ellos hubieran querido desarticular el movimiento, lo hubieran hecho por la noche, lo hubieran hecho cuando ya menos eh, carros, cuando menos productores había ahí. Entonces, qué bueno que las autoridades estatales han actuado también inteligentemente, han, si quieres verlo de, de alguna manera, pues intervenido para que la Guardia Nacional no pues arremeta contra los productores acá, particularmente en el norte del estado. Ya lo que haya sucedido en otras latitudes, pues ahora sí que eh, pues no depende del gobernador. Por ejemplo, allá en la cuestión en Mexicali, en Sonora, donde la cuestión sí estuvo un poquito más sensible con los productores que se dirigieron a Obregón, ahí sí estuvo más bueno, crítico a, la cuestión. A, en ¿no? Mexicali, pues al secretario de, de Agricultura del Estado prácticamente a golpes no, lo pues, sacaron, no. o sea, lo corretearon y no quisieron hablar con él porque pues, eran, eh, ellos hablan que son mentiras lo que le han venido diciendo. Lo que es cierto es una cosa. Hoy le tocó a los productores agrícolas este tema, pero hacia atrás ha habido otro tipo de manifestaciones y lo hemos venido diciendo en diferentes programas. Ya hoy por hoy el presidente ya no se ve igual, ya lo increpan prácticamente en cada una de las giras. Ya lo increpan este mamás de desaparecidos, ya lo increpan este, productores, ya lo increpan universitarios, ya lo increpan este, una serie de, de diferentes actividades este, comerciales o, o, o este, de producción. Y, y eso pues es un síntoma inequívoco de que lo que viene hacia adelante pues, no es lo mejor para efectos del ejercicio de gobierno. Están muy inmersos, muy inmersos propiamente en las candidaturas de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia por parte de Morena y la verdad este la narrativa que nos da todos los días el presidente pues desvía desvía la atención de estos temas y los se minimizan hasta su máxima expresión entonces retomando la pregunta yo espero que salga bien esa negociación espero que vengan los productores eh, con alguna noticia propia para poder este sacar esto adelante o por lo menos que sea suficiente para poder llegar al ciclo agrícola primavera verano y el otoño invierno del año que viene y felicitar a los productores en el sentido de que han mantenido la paz no se ha salido esto no se ha desbordado este como se ha pensado y como ha habido gente también que ha querido que esto salga salga de control para tener nota o para o para hablar del tema cuando la verdad eso es un tema muy muy delicado, muy sensible y que lo mejor que nos puede pasar a todos los mexicanos y a los sinaloenses es que la paz siempre prevalezca y la negociación sea en la mesa y podamos resolverla. A ver, Víctor, se ha hablado mucho de que hay algunas manos políticas. Ahorita que no está Goyo podemos hablar mal de él y de sus ideas. Se ha dicho que el senador Mario Zamora es uno de los que están alimentando o pues dando pie a esta manifestación. Hay algunos periodistas que señalan a César Guerrero, el dirigente de la asociación digo, a César Galaviz el dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, pero bueno, al final César también pues es un productor, es me imagino, debería estar muy interesado en que esta manifestación siga o no sin embargo, estos actores más politizados como un Mario Zamora, ¿tú consideras que efectivamente tienen algún control, alguna incidencia sobre esta Mira, manifestación? Que ya no nomás es en, en el norte del estado, es en todo prácticamente en toda la entidad. No, estamos hablando de, de la parte noroeste porque también está en Sonora. Y también está, está en en Sonora. En, en y, Culiacán, en Baja, y en Baja o California. Muche, o y sea, en, Tepi, en Nayarit. O entonces, sea, no es como mira, que... yo no lo descartaría que posiblemente hubiera alguien eh, detrás, no detrás, sino tratando de alentar este este movimiento. Pero lo que es un hecho es, como dicen ahora, es un movimiento orgánico. Claro. Es una es una una manifestación y una petición este natural ante un problema es, es, es aplaudible que se han organizado. Hay que decirlo también, ¿eh? muchos de los formas que se organizaron no eran las, las organizaciones formales. ¿eh? O sea, la CNC se, man, se ha mantenido a, a tibia. Hoy se sumó y se sumó muy bien. La vez es que, que suma diferentes este, asociaciones agrícolas del estado de Sinaloa, y se han pronunciado los líderes. Y han venido, han estado y se han retirado. O sea, no han, no han, digamos, permanecido, no han ahí. alentado claro. el, el hecho de, de, de que esto se vuelva un polvorín. Entraron, le dijeron, aquí estamos con ustedes, aquí seguimos, y son los que van a ir a la negociación. Realmente son los que le entienden y saben cómo se pueden hacer. Pero lo que sí yo veo, y cuando alguien va a llevar agua a su molino, ya se hubiera hecho presente. Sí, claro. Cuando alguien lleva políticamente agua a su molino, se hace presente. Y la verdad que los productores no han dejado, ¿eh? no han dejado que nadie se presente obviamente atendieron al secretario de gobierno de manera cordial Entre sin que insuncia, lo escucharon, obviamente atendieron al secretario de seguridad él les dio las recomendaciones e hizo la petición que no prosperó y también dijeron en su momento cuando lo llevaron allá a Culiacán a la mesa que prácticamente el gobernador los estaba medio regañando pareciera pues dijeron que no querían a tal o cual personaje para efecto de que estuvieran las negociaciones entonces sí han sido muy este claros en lo que quieren y lo que no quieren. ¿Quién quiere que estén y quién, quien, y quién no quieren que estén? Entonces, repito, para mí es un movimiento que se ha dado de manera orgánica, se ha dado de manera natural, un reclamo justo, un reclamo real y que tiene que ver mucho pues con lo que hemos venido diciendo. No ha habido por parte del gobierno federal previsión para efecto de este tipo de situaciones particularmente de las actividades primarias que se desarrollan en este país. Mira, aquí hay en torno a lo que te preguntaba Valeria Cortés, dice noticias buenas, no creo, con que no dejen encerrados a los guerreros que van a ir a pegarse el trigo con el, el tiro, con eso dice Valeria Cortés. Abraham Ensaldo, fue una amenaza del Cristóbal para con los agricultores, hay un comentario del secretario de seguridad de Sinaloa. Joaquín Flores, no es eso, lo que pasa es que el presidente prometió algo que jamás cumpliría y les mintió a los agricultores de México. ¿Quién tiene la culpa? Pues la culpa no es del indio, sino el que lo hizo compadre, dicen luego, Joaquín. Pues sí, es que es muy fácil prometer este algo cuando estás en campaña. No, prometer inicio. hasta que. pues sí, como dicen luego, pero, <laughs> pero la verdad es que la situación, y hay que también decir algunas cosas que, que no se han dicho, tenemos un peso ahorita bien. O sea, esto sí se pudo haber resuelto con tiempo. O sea, no ha habido funcionarios que estén a la altura de este país y de lo que viene y de los retos que tenemos hacia adelante. Eh, la verdad que se han vuelto muchas promesas, se han vuelto muchos programas, se han carecido la canasta básica tenemos un... él prometió también que la gasolina iba a bajar, que iba a ser no sé cuánto pesos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién él, le bajó? Hoy tenemos a veintitantos pesos en el norte del estado, en, en el particular momento en momentos moches, cosa que a mí me llama mucho la atención porque pues en el centro tenemos allá. Dieciocho noventa. Diecisiete, dieciocho, diecinueve pesos. Eh, digo, hay una más eh, pleito, ¿demanda? digamos. No, pues, hay más demanda porque hay más carros, pero hay más gasolineras y también hay, hay más oferta. Más competencia, y, y Más competencia. Claro. ¿no? Pero bueno, el tema es que retomando la pregunta, yo sí creo que tiene que venirse con una respuesta, porque si no esto se va a desbordar y eso sería muy lamentable. También hay que decirlo, ya los productores ya están cosechando, y ahorita también se empiezan a voltear un poquito a, a tratar de sacar la cosecha y recuperar todo lo que se pueda este, recuperar, pero pues no es un escenario, no es el óptimo el escenario que se ve. Para el campo sinaloense o para el campo del noroeste del país. Pues, Víctor, sin duda, un tema muy interesante. Nosotros vamos a seguir, nos vamos a una pausa comercial. Quédese en esta mesa de análisis radar político. Una es una emergencia, emergencia médica? médica? La ciudad de los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-121213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sammy emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos y empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viaje seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable PCP Tu paquete seguro va SP carga segura va SP Por paquetería y carga del Pacífico Con toda seguridad SP entregamos a tiempo Por paquetería y carga del Pacífico Paquetería y carga del Pacífico Transportamos confianza See ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab. Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cap agradecemos tu preferencia. Pues muchísimas gracias por continuar en esta emisión de Radar Político a nombre de Jaime Antonio Flores Urías. Director General de Nova Radio y anfitrión de esta mesa de análisis, le doy las gracias por continuar en sintonía con nosotros a, a través de nuestras diferentes plataformas, principalmente en nuestras redes sociales y desde luego por las sintonías en el 97.7 de FM en Los Mochis y en el 88.1 de FM en Guasave a través de Radio Caíta, la radio del pueblo. Nos está con nosotros Víctor Gandarilla y el día de hoy tuvieron falta, tuvieron tacho Jaime Flores, y Gregorio García, que ahorita deben estar muy ocupados allá en la capital del estado, con algunos temas políticos muy, muy importantes. Y hablando de política, Víctor, ¿qué pasó con el PRI? Fíjate ¿A que dónde quedó el lástima, tricolor en el estado de Sinaloa? Lástima que no está ahorita Gregorio, pero él apostaba y decía hace tres semanas, o cuatro creo, ya hace que algunos... ese viernes se definía que tenía información que ese viernes se iba a definir y la verdad es que al día de hoy pues este no hay todavía presidente del el PRI en Sinaloa se ha hablado hay mucha especulación de que va Álvaro Ruelas de que va Erika, Erika. de que etcétera y se han venido digamos apagando esas este, expresiones o esas eh, inquietudes de parte de los que estaban tratando de ser o quieren ser este presidente del PRI. Por ahí me llegó un mitote a mí Víctor, que según en esta semana iban a volver a ir los catorce a México, al, al pase de lista, a ver si es cierto que seguían siendo y a ver. A, ya, ya, algo los, así ya los citaron a la vez anterior y creo que fueron seis o siete. No, pero ahora que iban a ir todos otra vez. Pues mira, eh, si van, qué bueno, pero la verdad es que el método que vaya a ser ya es tarde. Ya es muy tarde. Ya estamos prácticamente, este, ya pasando la elección de, 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 de Estado de México y de Coahuila, prácticamente ya estamos inmersos en el 24, en, en todo lo que tiene que ver para la presidencia de la República, diputados federales, senadores, eh, diputados locales para el caso de Sinaloa, eh, presidentes municipales, regidores, en fin, este, todo lo que tiene que ver con puestos de elección popular, pues ya se tienen que ir perfilando. Ahora bien, no tiene cabeza, hay un delegado con funciones de presidente que ya prácticamente, pues ya no tiene ni más que decir. este Pero no. también Ramiro ya tiene que irse al proceso allá en Jalisco. El, él, también ya, ya él, ya propios, se, él ya se quiere ir. Adalides, este, hombre. En Sinaloa <coughs> también hay que decirlo no es menor lo que tiene eh, el PRI en sus últimas elecciones, estamos hablando de más de 300 y tantos mil votos. Claro. Si sí es cierto, sí es cierto que la elección anterior al gobernador favoreció muchísimo y fue una elección histórica la que se dio para para Morena, eh, en este caso para la elección de gobernador, donde pues tuvieron ahí varios eh, pues prácticamente todos los municipios, a excepción de Sinaloa de Leiva. Sí. Y pues la mayoría del Congreso en todo en todo en todo su esplendor pero qué va a ser en este, en, este, en este ejercicio que viene pues lo que van a buscar la oposición a nivel federal y eso se va a venir este, digamos bajando en pirámide hasta los municipios o al estado es recuperar las mayorías en los congresos locales, en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados y en el Senado, que esa es la única forma que van a tener contrapeso para efecto del que vaya a llegar a la presidencia si fuera el caso que Morena ganara. Claro. Que ese es el peor escenario que puede tener un gobernante, tener al Congreso en contra, porque ahí tiene que realmente sentarse a negociar. el Poder Ejecutivo, ya sea del Estado o de la Federación, a negociar con los diputados, con los líderes de, los, de las fracciones parlamentarias o de los, de los partidos que están dentro de esas fracciones parlamentarias, llegar a acuerdos y así empujar incluso. Es el momento para efectos de poder este, generar todo lo que tiene que ver con temas presupuestales. Y ojo, yo aquí la ecuación es donde empieza a moverse. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos gobernadores en su tiempo cuando Felipe Calderón era presidente, con gobernadores priistas. Y decían ellos, y aparte así se vio, que fueron los mejores momentos que tuvieron como gobernadores, porque todo lo que pedían se les daba desde la federación. ¿Por qué? Porque no querían tener problemas con el presidente. El presidente estaba inmerso en aquel momento en una guerra contra el narcotráfico, y lo que menos quería era que los gobernadores. Había una conago, una conago sí, fuerte. Sí, sí. Entonces era otra situación. Hoy, pues yo, visto, yo veo a los gobernadores, a todos, sin excepción del morenismo, que prácticamente están a las órdenes jefe lo que diga el presidente y por ahí se van y esgrimen que la 4T y el movimiento es y las lealtades al presidente. Hay que ver, hay que ver cuando esto se acerque, cuando sea el candidato y qué es lo que sigue hacia adelante. Si sí cuaja, si sí cuaja el Estado de México, la coalición, que por cierto se bajó del barco Movimiento Ciudadano, se va a vender caro. He dicho mucho, se va a vender caro en las negociaciones pues prácticamente es la antesala de lo que viene hacia adelante ya habló también eh, Marcelo Ebrard que pues se está volviendo prácticamente la ley de la selva donde no hay reglas, donde no hay nada y nadie, pues nada para nadie se ve, un, un día se ve un apoyo para Claudia Sheinbaum, otro día se ve el apoyo este, prácticamente eh, sin ninguna vergüenza ni ningún tapujo de ningún tipo hacia el secretario de gobernación y en el caso de Marcelo Ebrard pues sigue haciendo chamas pero está pues fue el que propuso el debate ninguno quiso fue el que propuso la separación del cargo ninguno quiso fue el que está pidiendo que se haga con claridad las famosas encuestas nadie ha, le, ha, le ha hecho segundo en ese tema entonces pues hay que decirlo quién va a ser el candidato pues el que el presidente quiera dedazo, no es cierto dedazo, que los mexicanos dedazo. vamos a poder elegir o no este mediante una encuesta no es cierto eso no es cierto se va a dar lo que el presidente y por ahí van a empujar hacia dónde van a hacerlo Ahora bien, volviendo al tema del, del PRI en Sinaloa, pues no hay una oposición. Lo poquito que quedaba del PRI como oposición lo tuvimos en este Congreso, que es un Congreso que da lástima, que nos, los diputados más bien parecen primor. Casi todos, a, a excepción de un par, y puedo decir unos nombres: Luis de la Rocha es uno de los diputados que ha sido la única oposición junto con El Paz dentro de este, de este Congreso local prácticamente todo lo que el gobernador o todo lo que pasa este vía desde el ejecutivo eh, del estado, pasa en las leyes que se tienen que ver en el congreso e incluso pues agarrar una careada muy muy delicada que es el tema de la universidad y el PRI pues brilla por su ausencia, entonces el líder que vaya a llegar en este caso como presidente del PRI, pues no va a tener una tarea fácil, ni, primero por los tiempos ya los tiene encima, segundo va a ser un liderazgo impuesto por el por el centro que hacía mucho que no se daba eso porque el gobernador era el que operaba este tipo de, de, de cargos o este tipo de, de liderazgos, por llamarlo así, para efectos de, del PRI. Y luego, pues, este, viene a tener que ver, a lidiar con el Congreso. Entonces, pues bueno, hay que esperar. Esperemos que esto ya pronto se resuelva con el PRI para efecto de que ya empiecen a, a meterse los partidos a, a trabajar en lo que viene para el 24. Y bueno, pues esperemos también que todo lo que venga sea efecto de la reunión de lunes pues sea para beneficio de los productores. Así es, Víctor, sin duda vamos a seguir muy al pendiente de la información que surja en ese sentido, muy al pendiente de la situación de los agricultores allá en la Ciudad de México en esta reunión con Adán Augusto López Hernández. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en esta mesa de análisis, Radar Político, a nombre de Jaime Antonio Flores Urías y de Gregorio García. Le damos muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día lunes en esta mesa de análisis y desde luego en las diferentes emisiones de Nova Radio Noticias. Muchas gracias, feliz fin de semana. Por esta ocasión se apaga el radar político. Lo esperamos en la siguiente emisión de la mesa de análisis diferente. Radar político. Hasta la próxima.